And welcome back to Reading with Sam and for Kids. Hi, I'm Sam, and today I will be reading to you another Spanish book. Doña Piñones. Written by Maria de la Luz Uribe and illustrated by Fernando Cran. Doña Piñones. Doña Piñones. Estera y esteritas, para contar peritas. Estera y esterones, para contar perones. Esta era una vez una viejecita llamada María del Carmen Piñones. Y esta viejecita vivía asustada. Todo lo temía. Todo lo espantaba. Vivía escapando de miedo en el día. De noche dormía detrás de su cama. Pasó el viento norte. Dame un vaso de agua, que traigo resecas la boca y el alma. Y Doña Piñones, sin decir palabra, corrió a esconderse bajo su paraguas. Pero ahí debajo todo estaba oscuro, y Doña Piñones temblaba de susto. Temblaba su mano, temblaba el paraguas. ¡Terremoto!, dijo, y cayó de espaldas. Y Doña María del Carmen Piñones después no sabía ni cuándo ni dónde se había caído. Recogió el paraguas y se sentó al fuego a cocer su enagua. Pasó el viento sur. Préstame el brasero, que mi corazón se transforma en hielo. Y Doña Piñones, morada de miedo, se subió al armario en un solo vuelo. ¡Ay, María! El armario es alto y Doña Piñones queda suspendida de él por un dedo. Trata de agarrarse, se golpea el cuello. Por sobarse, cae gritando, ¡me muero! Pero no se ha muerto, no, Doña María. Se quedó dormida ahí mismo, en el suelo. Y cuando despierta, sin saber qué pasa, se pone a ordenar y a limpiar la casa. Pasó el viento este. Dame tu plumero, que el polvo me ciega. Y ya casi no veo. Y Doña Piñones, sin decirle nada, se subió al plumero. Y ahí quedó sentada. Se mece el plumero de acá para allá. Y Doña Piñones viene y va. Y al final, mareada con el bamboleo, se cae sentada sobre su brasero. Después de sanarse de las quemaduras, ¡ay, Jesús!, se dice, ¡qué vida tan dura! Haré unos buñuelos. Así con el gusto olvidaré el miedo, el temor y el susto. Pasó el viento oeste. Préstame tu manta, que el sol me persigue y casi me alcanza.
y Doña Piñones se pone muy pálida. Da un salto y se cuelga de su propia lámpara. Ahí Doña Piñones se queda colgada. Nadie ya ha venido más hasta su casa, pues los cuatro vientos cuentan dónde pasan que Doña Piñones no da a nadie nada. Pero un día un niño que escucha los vientos oyó que contaban este cuento cierto. ¡Pobre viejecita!, dice. Si la encuentro en un 2x3, le quitaré el miedo. Llegó hasta su casa. Oyó unos suspiros. ¿Es Doña Piñones?, dijo al punto el niño. Cuando abrió la puerta, le contesta un grito. ¿Quién será? ¡Qué susto! ¡Soy yo! ¡Solo un niño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ella se muera de susto! ¡Ay, Doña María del Carmen Piñones, que teme a las moscas, arañas, ratones! Su casa está llena de estos bicharacos. Y ella ahí colgada, gimiendo y gritando. ¡Mue, mue, 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 mue! Entonces el niño bajó a la viejita, le limpió la casa, le dio manzanilla y dijo, señora, ya no tengas miedo. Esos que pasaron son los cuatro vientos. ¿Eran solo vientos?, dijo la Piñones. Pensé que eran brujos, gigantes, dragones. Y abriendo la puerta, se puso a dar gritos. ¡Que vengan los vientos! ¡Vientos necesito! Llegaron los vientos, los cuatro llegaron. Y Doña Piñones los quedó mirando. Pensé que eran vientos y yo tenía susto. Y Doña Piñones reía de gusto. Entonces los vientos dijeron, ¿paseamos? Y el niño y los vientos le dieron la mano. Y se fue volando con los ventarrones la Doña María del Carmen Piñones. El fin. The end. Thank you for watching Reading with Simon for Kids. See you next time. Bye!